Muy buenas tardes, amigos oyentes. Ya estamos en los diálogos. Gracias a los que nos escriben esperándonos que empecemos más temprano, ¿eh? Pero hacemos todo lo posible por entrar a la hora que debe ser. Estábamos extra micrófono haciendo hoy un análisis de lo que está pasando en el país y en América Latina. Yo pienso que en alguna medida hemos vuelto al macartismo, pero no por asuntos ideológicos, porque ya, digamos, la Unión Soviética como tal ya no existe. Lo que hay ahora es una lucha hegemónica entre las potencias. Y son tres potencias las que en estos momentos se disputan el mundo: Estados Unidos, China y Rusia. Rusia, desde el aspecto de vista militar, viene, se toma Kiev y no pasó nada. Sencillamente se quedó con Kiev. Los chinos no están interesados en estos momentos en exportar su estilo de vida a nadie. Lo que les interesa es vender su bisutería, y son los grandes comerciantes del mundo. Pero nosotros somos el traspatio de los Estados Unidos, y dentro de ese traspatio hay una redefinición de la política de los Estados Unidos. En ese sentido es palpable lo que está ocurriendo en Nicaragua, y su turno le va a llegar a Evo Morales en su momento, porque ya está toreando. En el caso de Venezuela también. Tanto el gobierno de Ortega como el de Venezuela están asediados por las críticas, particularmente por lo que la prensa internacional. ¿Qué puede pasar aquí? Yo soy de los que sigue sosteniendo, Javier, de que tiene que haber una reforma profunda a la ley electoral para sortear los tiempos. Tiene que haber cambio en el Consejo Supremo Electoral y tienen que programarse elecciones adelantadas, que pueden ser de acuerdo a las partes. Pienso que el diálogo debe restablecerse, pero no debe ser público. Debe ser un diálogo privado con una agenda bien definida y consensuada por las partes, a donde no llegue el vulgareo ni las ofensas, como hemos visto en anteriores oportunidades. Porque lo que en esta situación yo planteo es una salida, porque ahorita hay que pensar más en el país, que ha quedado destruido después de todos los acontecimientos que aquí han sucedido, que en cosas, intereses personales. El gran problema del frente es su liderazgo, o sea, hasta qué punto Daniel Ortega puede plantear de que él sea el candidato, porque no le veo gente dentro de su partido. ¿Hasta qué punto los demás aceptarían? Y por otro lado, adelantar las elecciones, hacer una reforma profunda a la Constitución en materia electoral y en todo, en general, no que conlleve a desmontar el Estado, porque el Estado no puede ser desmontado, Javier. Pero sí se pueden ir dando pasos para que el Estado, digamos, asuma una posición como la de la época de Doña Violeta, por lo menos. Porque ese fue un periodo de transición. El gobierno que venga aquí va a ser necesariamente de transición, y si es de 4 años, pues preparar al mismo Frente Sandinista para elecciones futuras. Es mi punto de vista, ¿verdad? De que sí es conveniente llegar a un consenso, llegar a un arreglo. El diálogo tiene que restablecerse. Los que estén en el diálogo deben de coordinarlo de tal manera que sean las partes las que se pongan de acuerdo y buscar una salida al problema, porque si bien es cierto que se respira una tranquilidad impuesta, ¿verdad? Y el país en estos momentos da la impresión de estar normalizado, especialmente el tráfico aquí en Managua. La presión internacional va a continuar, y esa presión internacional puede traducirse en los préstamos o en sanciones aquí a gente que realmente
golpee el sentimiento de los que están gobernando. Bueno, León, has expuesto de nuevo un escenario bastante interesante para debatir. Yo creo que debemos partir para tratar de responder a las inquietudes, porque es realmente intrigante e inquietante lo que acabas de... O sea, motivador más bien para una discusión. Yo creo que es importante volver a poner los pies en la tierra y preguntarnos dónde estamos parados ahorita. Y vos acabas de mencionar dos o tres cosas que efectivamente son fundamentales para entender qué puede ocurrir a la vuelta de un tiempito o no. Personalmente, yo creo que no hay nicaragüense, y eso incluye al presidente Daniel Ortega, que esté claro que aquí no va a haber elecciones en el 2021, que este gobierno no va a llegar al 2021, y que las elecciones hay que adelantarlas. Mira, Alan, voy a comenzar con una anécdota para poner los pies sobre la tierra. Hasta el gobierno de Enrique Bolaño, estoy hablando hasta la primera mitad de la primera década del siglo XXI, los organismos financieros internacionales tenían parámetros para otorgarte créditos. Por ejemplo, el Banco Mundial decía: no le podemos dar crédito a un país en África en donde está gobernado por dictadores. La gobernabilidad se convirtió en los años 90 en la nueva bandera de los organismos financieros internacionales. Es decir, no van a financiar o no estaban financiando a países que no tuvieran un modelo de sistema político que hiciera o que garantizara a los pueblos que la inversión que se iba a hacer en ellos fuera sostenible. El Banco Mundial se enjuagaba la boca diciendo la gobernabilidad es importante, la democracia es importante y por tanto no te vamos a dar ese préstamo. Así amenazaron a los gobiernos de Doña Violeta hasta el de Enrique Bolaños inclusive. Hombre, llega el presidente Daniel Ortega y la tal gobernanza se convierte en un papel que terminó en la basura. Yo no he escuchado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial exigirle al presidente Daniel Ortega gobernanza respecto a la democracia, respecto a los derechos humanos, a cambio de que te den un préstamo. Se lo dieron sin condiciones. Y cuando aquí la cooperación internacional empezó a irse, recordá que el presidente Ortega recibe este gobierno en el año 2007 con dos o tres países nórdicos que financiaban las brechas o la falta de dinero del presupuesto de la República. Aquí habían partidas de 100, ciento y pico de millones de dólares para completar lo que no podíamos recoger a base de impuestos o de otro tipo de ingresos del Estado. Cuando arranca el presidente Ortega y comienza a demostrar que su intención era otra, no la de traer y consolidar la democracia al país, empiezan a retirarse los donantes. El tema migratorio hace que muchos países europeos saquen su interés de América Latina, se lo lleven a Europa porque, y ya todos lo hemos visto a lo largo de 10 años, la migración, sobre todo africana, y la que viene de los conflictos en Oriente Medio, se volvió un problema político de fondo, que inclusive trae el retorno o potencia el retorno del neofascismo en las naciones europeas. Bueno, pero no quiero hacerlo más largo. Mientras estuvo el presidente, cuando el presidente Ortega comienza a correr inclusive a los donantes, recordá que el viceministro coronel Kaus, que se burló de una embajadora de Suecia, y Suecia se llevó su dinero, y sucesivamente se queda sin esos donantes
que reclamaban gobernanza, gobernabilidad, democratización en el país, respeto a los derechos humanos, y el BID se convierte en el sustituto, a cambio de nada, porque ya no le exigían eso, y el Banco Mundial se convierte en sustituto de eso. El Fondo Monetario Internacional viene un día y el presidente Ortega le dice, ya no necesitamos al fondo, váyanse. Los vamos a llamar de vez en cuando para que ustedes sean consejeros nuestros. En el gobierno de Doña Violeta, el Fondo Monetario Internacional dejó sin financiamiento los programas del fondo cuando la balanza o no se respetaron o no se pudieron cuidar aquellas metas macroeconómicas que se habían fijado con el fondo. A Alemán le hicieron lo mismo, lo sacaron de los programas del fondo porque no cumplía. Pero el presidente Ortega le aceptan que lo saque del país y que además los tenga como consejeros que vienen de vez en cuando a... Para finalizar, Alan, esta parte, esta semana un periodista de la agencia francesa de prensa en Washington recibe una llamada de un alto cargo del BID que le dice, te quiero filtrar algo, y lo entrevista. Y ese periodista y ese funcionario del BID, que no se identifica, le dice al periodista de la France Press que es posible que los organismos financieros internacionales suspendan los desembolsos a Nicaragua por la situación que está viviendo el país. Que no lo han hecho, que no lo han contemplado en el directorio, pero que es posible que lo hagan. Esa es una señal, ¿verdad? Entonces, Alan, así como esto, el deterioro de la gobernanza, de la gobernabilidad, de la estabilidad macroeconómica de este país está en alas de cucaracha. Y eso hace, o eso va a hacer, que realmente este país no pueda sostenerse dentro de poco, porque la situación efectivamente se le está complicando al presidente Ortega. Sí, actualmente cuando yo planteo de que pensemos en estos momentos en el país, porque para no repetir por Nicaragua, como dice Eduardo Montealegre y otros políticos, yo pienso de que debe haber un buen entendimiento con los Estados Unidos. Es muy influyente, Javier, particularmente en los órganos internacionales que dan plata o dan préstamos a este país. En anterior oportunidad yo he hecho un análisis de desarrollismo que ha tenido Nicaragua. La época de Somoza García en los años 50, la época de Somoza de Baile hasta el momento que deja el poder, y estos últimos años en que hubo un gran desarrollo de la macroeconomía, específicamente en la construcción. Eso no disminuyó en ningún momento la pobreza, como dijo Bayardo Arce, de que habíamos salido de la pobreza. Eso ha sido un concepto falso y lo vimos durante los últimos acontecimientos de los saqueos, tranques y cobros por paso de tranque y todas esas cosas que nosotros vimos. Se salió hacia afuera la miseria y la pobreza que hay en Nicaragua. Entonces, pienso que es un buen momento para volver a echar a andar el país, pero tienen que haber condiciones en todo esto, y las condiciones las pone el que tiene la plata, Javier. De acuerdo, Alan. Yo creo que el gobierno del presidente Ortega no está pensando en el país. El gobierno del presidente Ortega está pensando en sí mismo. Mira, Alan, y lo vuelvo a repetir porque tenemos muchas evidencias y los que nos están viendo, los que nos están oyendo, lo saben. Lo primero que cayó derribado aquí el 18 de abril fue el Frente Sandinista. Ese partido que se construyó con prebendas, con puestos de trabajo, con regalías, que no tenía ningún pegamento ideológico. Que no tenía ya ninguna, una base sólida desde el punto de vista político, fue lo primero que cayó en el 18 de abril. Y posteriormente vinieron cayendo las instituciones, ¿verdad?
Y el presidente Ortega, que se mete en su oficina a planificar cómo salir de esto, la única idea que se le ocurrió fue, bueno, vamos a equilibrar esto a punta de bala. Y ordenó una represión que no tengo que decirles a nadie cómo fue que terminó y que continúa ahora a través de la judicialización. El hecho de no haberse sentado a negociar y haber perdido la oportunidad de, independientemente de lo que le haya gritado este muchacho o no en la mesa del diálogo, pero haber dejado ir la oportunidad de resolver políticamente el país, le va a pasar factura a Nicaragua y le va a pasar factura al mismo presidente Ortega y al Frente Sandinista. ¿Por qué razón, Alan? Lo que no queríamos hasta inicios de este año, era que Estados Unidos y otros países sancionaran a Nicaragua, al pueblo de Nicaragua, a la sociedad nicaragüense, sino que se concentraran únicamente en el gobierno. Y si vos te fijas, las sanciones de hoy en día, las que se están comenzando a aplicar, están dirigidas a un grupo específico. Pero definitivamente, Alan, el golpe lo estamos recibiendo todo. Pero mira, si aquí aprueban la NICA Act, como dice este señor que fue embajador en Washington, Arturo Cruz, los efectos los vamos a sentir todos en Nicaragua, Javier, ¿verdad? Porque van a condicionar los préstamos, que hay una experiencia en esto como fue la cuenta Reto del Milenio, en que tenías que estar informando y tenían que estar aprobando para la cuenta esta. Pero en el caso de las sanciones específicas contra personas, si bien es cierto que hay daños y ocasionan daños a la gente, pero no es el caso de la NICA Act. A ver, Alan, lo que te quería decir, y a todos los que nos están viendo, es que cuando el BID le filtra a un periodista en Washington que no ha congelado los desembolsos a Nicaragua, lo cual no es cierto. Trinchera publicó un trabajo ayer en la que entró a la página del BID Nicaragua, en donde en la columna donde están todos los proyectos de Nicaragua, que son como 80 proyectos, entre 60 y 80 proyectos, y en la columna donde dice desembolsos de este año, solo hay uno que tiene $175,000 de desembolso para un tema de desarrollo institucional. Pero en todo eso, a menos que el BID haya purgado la información que estaba ahí, a menos que haya dejado la transparencia a un lado, donde en la columna donde dice, y cualquiera puede entrar ahorita y entre al bid.com o bid.org, no recuerdo exactamente cuál es, entre y busque proyecto, y ahí donde dice proyecto está la información del avance de cada uno, y se dará cuenta que donde dice desembolso de este año, Alan, no hay ni un solo un proyecto tiene desembolsos en los últimos meses a cuenta de esos proyectos. Entonces, cuando le filtran a un periodista que no han congelado los desembolsos, pero que podrían hacerlo y que todo y que están observando lo que pasa en la OEA, ese es un mensaje al presidente Ortega, que no necesitan NICA Act para congelarle los fondos. Que si el directorio del BID se reúne, el directorio del BID es tan amplio, Alan, que hasta hace un año era imposible pensar que le iban a congelar o parar un proyecto a Nicaragua, porque era América Latina, son 43 o 43 socios, si no me equivoco, y el peso de América Latina era importante, y nadie se le ocurría hace un año o dos años congelarle un proyecto a Nicaragua. El único que tuvo una voz disidente, por ejemplo, en diciembre, cuando se aprobaron unos cuantos préstamos para el país, fue Estados Unidos, y Estados Unidos no dijo no. Estados Unidos se abstuvo de votar, que fue la primera señal de que estaban dispuestos de pasar del voto de abstención a un voto negativo.
y así le aprobaron los últimos préstamos. Pero lo que le está diciendo el BID ahora es, no necesitamos ni CAAC para congelarte. Así es que estamos viendo lo que pasa en la OEA. Sí, o sea, a mí me llama la atención qué pasó con las negociaciones que habían con Estados Unidos. ¿Y por qué digo Estados Unidos? Porque de aquí han llevado información a los Estados Unidos y muchas de las sanciones o de los sancionados que hemos visto es producto, digamos, del informe que llega de aquí. Así es. ¿Verdad? Seguramente se concilia entre los informes que la delegación diplomática norteamericana tiene que mandar a su país más los que llegan allá, ¿verdad? Y van de aquí. Entonces, ¿qué pasó con la negociación que había con los Estados Unidos? Y me refiero a los Estados Unidos porque está teniendo incidencia en todos los hechos que están pasando en Nicaragua. No miro yo a todo lo que es la estructura de gobierno interesada en Nicaragua, empezando por Trump, pero hay un sector del gobierno de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado y en el Congreso de los Estados Unidos, que está moviéndose en estos momentos. Así es. ¿Qué pasó con la negociación? Voy a tratar de resumir la información que hay sobre eso, pero antes déjame contarte una historia. Ha sido tan arrogante la actitud del presidente Daniel Ortega, sobre todo con Estados Unidos, Alan, que recordá que hace 2 años sacó del país y le prohibió la entrada a unos certificadores que llegaron de aduanas y de puerto, porque uno de los certificadores fue a Corinto y ahí preguntó, se le ocurrió preguntar sobre el estado de las instalaciones y qué es lo que estaba viniendo de Venezuela. Eso fue suficiente para que lo corriera. Pero el ejemplo que te quería poner es el siguiente. Llegó un momento. A ver, el protocolo de Nicaragua decía que cuando un embajador llegaba al país, entregaba sus cartas de estilo al canciller, pero hasta que el presidente los recibía, las cartas oficialmente, es que ese embajador podía comenzar a trabajar plenamente. Entonces, de repente, al presidente se le ocurría de que no recibía embajadores porque no quería, algunos europeos, y los dejaba esperando meses. Conozco el caso de un embajador que esperó 6 meses que le recibiera las cartas del presidente. Entonces comenzaron las protestas, pues, porque ese embajador no podía actuar, no podía ir a ningún evento oficial, porque no estaba. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a reformar el reglamento y dijo que al final fue bueno, después de todo fue bueno. No es necesario que el presidente reciba las cartas credenciales, pues, que se las reciba el canciller y ahí comienza a trabajar. En el fondo, parecería que fue una solución práctica a un tema de protocolo, pero en el fondo es la arrogancia, ¿no? Es decir, hay que lo reciba otro, pues yo no voy a recibir a ese embajador, lo cual es realmente penoso, pues, porque estás hablando de representantes de gobiernos que son amigos. A los embajadores de Estados Unidos, el presidente Ortega jamás se ha reunido con ellos. Estoy hablando de los últimos 3. A la embajadora Dowell la recibió una vez después de aceptarle las cartas credenciales. Solo la ha visto una vez en su despacho, que es cuando vino Francisco Palmieri a decirle: presidente, queremos trabajar con usted, pero tenemos muchas dificultades, ¿qué hacemos? El presidente le dio inclusive un tour por su casa y les enseñó: miren, en los 80 aquí teníamos unos búnker por si nos caían los aviones americanos. La única vez en su periodo en que el embajador Adogo tuvo una plática más relajada con el presidente Ortega, pero jamás la ha llamado, ni siquiera por razones sociales, aunque no tiene por qué invitarla a comer por puro gusto, pero hombre, por mínima cortesía, jamás la ha se reunió con ella, ¿verdad? Y ya se va a ir la embajadora Adogo, creo que se va ahora en septiembre. Y nunca vio al presidente Ortega en una reunión formal. Vio al canciller. Pero no es lo mismo. Ahora, que eso denota que eso está bien, pues, porque los protocolos lo dicen así, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pero
realmente te demuestra cómo ha maltratado a los países o a representantes de países que nos ha costado, después de todo, donaciones y un montón de cosas. La carretera León, los gringos tenían 90 y pico millones de dólares y se convirtió en préstamo, se convirtió en una deuda cuando se llevaron los reales. El Estadio Nacional, que ahora está realmente en el centro de una polémica, Alan, se convirtió en una deuda porque la donación la dirigió a otra cosa, buena o mala, pero la dirigió a otra cosa. Lo que te, a ver, en resumen, Alan, la relación, la manera con que el presidente ha tratado a los países europeos, Estados Unidos y otros donantes, le están pasando factura ahorita también. Mira, yo pienso de que en ese sentido Daniel tiene que fijarse bien que la Guerra Fría ya no está, pero que ahora la lucha, y la plantea al comienzo, es hegemónica. O sea, de repente siento como que estamos volviendo a esa etapa del principio del siglo XX de la Primera Guerra Mundial. La lucha empezó casualmente por eso. Belice quedó como Belice, porque en el siglo XIX, cuando los ingleses le piden a los gringos que intervengan en el asunto por la delimitación fronteriza con Guatemala, ellos dicen que aplican la doctrina Monroe, que es América para los americanos, o sea, América para los Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial la lucha se da casualmente por las posesiones que tenían cada una de las potencias de la época en África, y Alemania llega tarde, y eso, digamos, provocó que se diera la lucha. El problema en aquel momento era hegemónico, porque no existía la revolución bolchevique. La revolución bolchevique la auspician los alemanes, mandándoles a Lenin a los rusos para que lo montan en un tren, para que los rusos no sigan la guerra con Alemania. Pero en este caso, la hegemonía del continente la tiene los Estados Unidos, es su traspatio, y así lo está viendo. La hegemonía, digamos, que hay en Europa, muy discutida. Los rusos tienen las armas, pero los alemanes tienen la potencia comercial económica, y detrás de ellos están los ingleses. Los que estarían más tranquilos serían los australianos. En el Asia, los chinos, pues no les interesa, aunque ni siquiera les interesó el canal por aquí, porque ellos lo que les interesa, lo decía yo al comienzo de mi participación, es la venta de la bisutería. Sí, estoy de acuerdo, Alan. Me parece que también, si algo le ha fallado al presidente Ortega, es leer los nuevos tiempos, leer adecuadamente los nuevos tiempos, Alan, porque, a ver, pretender quedarse en el poder por todo el tiempo que sea necesario, cuando lo dijo el presidente Ortega, muchos lo tomaron a broma. Rapidito, es la Cruz Celta. Álvaro Rodríguez, me pregunta por la cruz que andaba ayer. La Cruz Celta era. Uh-huh. Sí. Efectivamente, Alan, cuando el presidente Ortega comenzó a decirlo, casi en son de broma, de que él podía aguantar mucho tiempo en la política porque venía de una familia longeva, muchos lo tomaron como una broma, ¿verdad? Y con el tiempo se dieron cuenta de que no solo tenía un proyecto para quedarse por un largo tiempo, hasta donde le diera el calendario, sino que además ese proyecto solo incluía a su familia. Esta semana hablamos de una anécdota en la cual el presidente, un periodista que entrevista al presidente Ortega, y la voy a rapidito, empezó a buscar quiénes estaban ahí para asesorar al presidente en su entrevista, y se dio cuenta que los que estaban eran su esposa y tres hijos. Entonces, cuando el presidente decide que este es un proyecto familiar, Alan, y acaba con la democracia interna en el Frente Sandinista,
porque aunque el Frente Sandinista tenga... ¿Te referías a la Asamblea Sandinista? Me refiero a la Asamblea Sandinista, al Congreso, aunque tenga esos órganos, realmente hoy están sometidos por el poder del presidente Ortega, realmente son, y aunque no me gusta la palabra decirlo, pero realmente es como, como los nicaragüenses siempre hemos dicho este tipo de cosas, son chicheñol. Se dejaron imponer, se dejaron acabar con la dejaron que acabara con la democracia interna, y este es un partido en el que nadie le disputa el poder, la hegemonía al presidente Ortega. Y no puede ser, Alan, que en un partido político no existan rivales por quién es más líder o quién es mejor líder, ¿no? El presidente Ortega fue sacando poco a poco a todos aquellos que le podían hacer sombra. El último fue Nicho Marenco, que logró una proyección enorme en la alcaldía, y al final lo purga, porque sabía que Nicho Marenco era una figura que es hoy en día, y era antes, más aceptada, por ejemplo, que su esposa. Ahorita se fue Martínez Cuenca, Javier. Bueno, Martínez Cuenca se fue. Le hizo sombra a Daniel en un momento. Fíjate que sí, eso fue una... El presidente Ortega ha dicho que la peor experiencia que he tenido de democracia interna ha sido las primarias. Grave error, Alan, porque la democracia interna no puede ser enemiga de la democracia interna de un partido, y lo digo aunque suene redundante, porque cuando en el año 90 y 95 montó primaria, hubo dos candidatos que le disputaron a él el liderazgo, que fue Alejandro Martínez Cuenca y Vilma Núñez de Escorcia. Como derrotaron a Vilma Núñez de Escorcia, salió molesta y se volvió enemiga de Daniel Ortega, porque esa es la verdad y tengo que decirla. A nadie no le gustó perder, y Alejandro Martínez Cuenca también se fue molesto y después volvió. Pero el problema de Alejandro Martínez Cuenca es que si él continuaba como miembro de la junta directiva del Banco Central, probablemente le iba a caer o la Magnitsky o lo iban a dejar sin visa, y su producción y su negocio es vender puros a Estados Unidos. Y entonces, para Alejandro Martínez Cuenca, que sería Alejandro Martínez Tefel, ¿así es? No, Alejandro Tefel Cuenca. Alejandro Tefel Cuenca. El Martínez viene... Del general... Del general Martínez. Entonces, para... Hombre, esa anécdota, ¿la has contado aquí? No, vos la has contado un par de veces y tal vez... Sí, tal vez valga la pena contarla un día de estos, pero a mí me parece, con un gran sentido práctico, Alejandro Martínez Cuenca, que prefirió... salirse de la junta directiva del Banco Central y no poner en riesgo su negocio. Es decir, así son las cosas en este país. A él le ha ido muy bien con los habanos, con los puros, ¿verdad? Y obviamente, pues, si lo dejan sin visa o le cae la Magnitsky, iba a ser... Este que es un peor. Buen análisis el tuyo en eso de Martínez Cuenca. No, es que no le veo otra cosa. Pues el otro tema sería que estuviera mal de salud, que yo sepa, no. Pues, o sencillamente se aburrió, etcétera, ¿no? Hay algo que le dijo... ¿Te acuerdas que lo habíamos comentado aquí hace algunas semanas? Y no me voy a desviar el tema, sencillamente lo traigo como información. Hay algo que comentamos hace alguna semana y que hoy se lo dice el comandante Jaime Willo Román, mi ex jefe de tendencia y ex jefe de tendencia de Carlos Fernando Chamorro, le dice en una entrevista. Era proletario. Proletario. Maoísta. Proletario, y Carlos Fernando fue el jefe de mi célula y como Julio López también fue uno de mis entrenadores y fue jefe de mi célula también. Jaime Willow le dice en una entrevista a Carlos Fernando Chamorro que una alternativa para resolver esto es que el presidente tiene el derecho y la posibilidad de renunciar. Lo dijimos hace algunas semanas, ¿no? Una de las alternativas que tiene el presidente Ortega es presentar su renuncia y organizar las cosas de tal manera que se convoque a elecciones pronto. Lo otro es adelantar las elecciones. Y la discusión es que con o sin Ortega en el poder, elecciones, eso se resuelve en el diálogo nacional. Pero bueno,
Alan, solo lo quería traer como anécdota, porque realmente que Jaime Willock venga a plantear hoy, que Jaime Willock ha estado pegado a Daniel Ortega en esta crisis, que venga a plantear hoy, pero claro, su negocio de iguana se le desplomó. ¿Qué vende? ¿Es iguanero? No es iguanero, tiene un negocio de bienes raíces en la playa y de turismo, que por el ala del sombrero se conoce al iguanero. Debe estar en la lona. Pedro Joaquín Chamorro una vez a Francisco Carranza Chamorro estaban en disputa. Por el ala del sombrero se conoce al iguanero. Entonces, Alan, realmente yo me supongo que ya pasó a la lista negra Jaime Willock con esta declaración, sugerirle al presidente que renuncie. No es lo mismo que nosotros lo hayamos expuesto como un análisis, como una de las alternativas que hace más de un mes creo que lo mencionamos. Hoy puede ser que escuche. No ha querido escuchar a su hermano, ¿verdad? Que le ha planteado la posibilidad, le ha planteado que adelante las elecciones. Jaime Willock es más radical, le dice: tenés la posibilidad de renunciar. ¿Y por qué no? Hombre, yo sigo pensando realmente que vale la pena hacer cambios en estos momentos en Nicaragua. Y por eso planteé al comienzo de todo esto que somos un país pequeño, no tenemos petróleo, no tenemos riqueza, tenemos una posición geopolítica interesante, como es estar en medio de Centroamérica. Por aquí pasan los furgones que van a Panamá, que vienen de Panamá, que llegan hasta Miami o a los Estados Unidos con la bisutería de la China continental. Y entonces, es un buen momento para cambios, Javier. Y por eso he insistido en la necesidad de que se plantee el adelanto de las elecciones. ¿Por qué? Porque estamos bajo la esfera y la influencia de los Estados Unidos, querramos o no. Muy activa has estado hoy, Brenda. He estado leyendo todos tus mensajes. Te reafirmo mis simpatías personales. Entonces, aquí lo que ha habido es una situación, digamos, que tenemos que analizarla por el mismo bien del país. El país, dentro de la macroeconomía, venía teniendo un magnífico desarrollo, que lo comparé con las administraciones de Somoza de Baile y Somoza García. Mira, Alan, con algo que quiero aclarar: yo nunca fui somocista, ni fui sandinista, ni soy sandinista, ni quiero ser sandinista, sencillamente doy mis puntos de vista. Mira, Alan, realmente valdrá la pena mantenerse en la silla presidencial cuando la industria más dinámica que tenés se vino a la lona, miles de personas están yendo al desempleo. Estoy hablando de turismo, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de comercio. Cuando todo eso sobre todo el sector turismo, porque el turismo es confianza, Alan, es ser atractivo y tener confianza. El gobierno anunció ayer que viene una campaña de nuevo para atraer turistas, y Lucy Valente respondió: hombre, ¿qué turista va a querer venir con encapuchado circulando en las calles armado? Y tiene razón, es como las universidades. Las universidades están llenas de parapoliciales en León, la UNAM de León, y en la UNAM Managua. Ahí están los parapoliciales, tienen tomada la UNAM. Entonces, ¿qué estudiante va a ir a esa universidad si vas a estar bajo el ojo de estos armados? Es decir, Alan, vos no podés gobernar un país así, pues. No le veo ningún sentido. Ahora, ya los congresistas van sobre la familia del presidente Ortega. Todos ya sabemos cómo funciona esto de la Magnitsky global, pero ¿hasta qué punto un padre va a permitir que sus hijos se conviertan en blanco de las sanciones políticas que le tocan tanto a él como a su esposa, en tanto vicepresidenta de la República, y que van a alcanzar ahora también a sus hijos? Pues dos de ellos están propuestos por un grupo de congresistas para que les apliquen la Magnitsky global. ¿Será justo? Pues ese padre estará actuando bien, padre de familia, digo. Ese padre de familia cree que
que realmente no importa caiga quien caiga, pero que debe sostenerse en el poder y mantenerse ahí, y no importa que sus hijos se queden sin tarjetas de crédito, tarjetas negras, sin cuentas de banco, sin poder viajar a Estados Unidos y otros países. Y no me refiero tanto a lo superfluo del viajar o no viajar, sino me refiero a que los está convirtiendo en objeto de sanciones, objeto de desprestigio. Va a ser difícil que digamos sus hijos ya dejen de ser salpicados por la política, por la crisis que tenemos, y su padre no puede hacer nada, pues si le cae la Magnitsky global a sus hijos, no va a poder hacer nada. Y el problema del frente, Javier, sigue siendo que el único liderazgo fuerte que hay es el de Daniel. Quiero decirle algo a Pedro Noel Rodríguez. No tengo el gusto de conocer personalmente a Maradiaga. Me refería a él y la única vez que lo he visto fue cuando lo detuvieron, que iba para Matagalpa, ¿verdad? Y salió el video. Por otro lado, Javier, porque el tiempo ya casi se nos va, quiero invitar a la audiencia a que estén pendientes de la transmisión de mañana de la Dejada del Santo. Esta es la Radio del Santo. Toda la vida nosotros, en 28 años que tenemos de estar en este edificio y estar en esta radio, celebramos a Santo Domingo, incluso nos baila aquí de frente y nos sentimos muy bien. Los que van con religiosidad, pues, se les respeta, los que lo entendemos como fiesta, lo mismo. Espero de que el día de mañana va a estar todo el elenco aquí trabajando, sea un día como el del primero de agosto. Sin pasar por alto que Javier tira la casa por la ventana, tiene whisky, no, tiene vodka, tiene bocadillo. Ya le puse verjas por eso, pues, para no abrirla siquiera. Así es que, y los que quieran venir, aquí es un lugar tranquilo. Es un buen lugar para ver pasar el santo. Es un buen lugar, un lugar sano y un lugar bastante seguro. Porque hablar, digamos, de que este era el país más seguro de Centroamérica siempre me dio risa, sí, la inseguridad broma, está en todos lados, ¿verdad? Pero es bastante seguro. Así es, viva Santo Domingo, don Adolfo. Efectivamente, nosotros mañana seguimos cumpliendo esta promesa, este compromiso con la fiesta santodominguera, ¿verdad? Les recuerdo que la policía va a ser una presencia periférica a la fiesta. El mantener el control, mantener la seguridad, mantener el orden, nos toca a los que participamos, aquellos que, como dice Alan, van con fervor y aquellos que van también por la tradición y por la fiesta. Nos toca mañana que todo camine bien. La policía no va a estar ahí para estar garroteando picados, estar garroteando a ladrones. Nos va a tocar a nosotros. Y cuando digo pero nosotros, no garrotearlo. No garrotearlo. Me refiero, nos va a tocar a nosotros tratar de mantener el orden como estuvo el primero, que fue ejemplarísimo, Alan. Fue una gran lección que se le dio aquí a este país y que nos parece que podemos hacerlo mañana, ¿verdad? Obi-Wan Juan Kenobi viene mañana, dice, donde vos, y viene por el whisky. Sí, pues esta es la guerra de la galaxia, va a ser mañana. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes y viva Santo Domingo de Guzmán. Viva Santo Domingo de Guzmán. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula,
pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La calle